Buenas tardes, señores. Mira, hoy nos venimos más temprano. Estamos aquí lo que es la isla de la presa de Malpaso. Por allá está la pasada, ahorita voy a una caminadilla por allá. Nos venimos más temprano. Ahí está el compadre Tavo, mira, con la lanchita y la, en la camioneta. No es que está bajito, ahí la pasada ya está bajito para acá, pero esto es la isla. Nos venimos o nos corrieron más temprano, señores. Hoy venimos, vamos a hacer de almorzar. Aquí le vamos a echar carne al disco para almorzar. Ahí está Cali, mira, camarada de aquí en Malpaso. Está Chepo. Mira, le vamos a echar carne, tipo fajitas, nopales, cebollas, por ahí chiles güeros, hay de todo. Ahorita lo que vamos a cocinar para almorzar es la carne. Y voy a hacer, a ver cómo me acomodo más o menos con el tiempo. Pero bueno, esto es lo que hay en la isla de aquí de la presa. Los pinos, no sé, ya hace algunos años los plantaron aquí. Aquí era como un tipo cabañas hace algunos años. Aquí están lo que vienen siendo los cimientos, mira. Yo apenas me alcanzo a acordar de ese jale, ya hace, no sé, cuando Pancho Villa se me que venía aquí, se escondía, señores. Pero mira, déjale camino un poquito para allá, para que vean lo que es la isla. Ahí está, mira. Ahorita vamos a... Ya está el disco, ya está la lumbre prendida, señores. Le voy a ir grabando de poquito de lo que es el almuerzo, poquito de la pesca y poquito de la fritanga también. Al rato van a venir más personas. Ahorita somos unos 5 o 6. Pero al rato van a venir más, si Dios quiere, señores. Miren, déjenles... les presumo lo que es la presa. Entrando aquí por lo que es la isla, bueno, de adentro de la isla, rumbo al puente de trigo, a los restaurantes. Mira, metieron un buen bonche de animales aquí a... ay, caray, a que se comieran el pasto de la isla. Mira. Ahí está la pasada. Esa colita que va para allá, eso viene siendo lo que es para el puente de trigo. Ahí están los restaurantes, allá hay más cabañas. Eso ya son cabañas también, mira. Por allá se ve una camioneta en las... me imagino que andan cortando guayaba en esa huerta, mira. Andan cortando guayaba, yo creo también. Entonces, ahí estamos, señores. Miren, las vacas, como ya no tienen mucho pasto aquí, se meten a la presa a comer limoncillo. Ahí se ve hasta donde le llega el agua, mira. Ahí se ve la marca de hasta donde anduvo la vaca comiendo. Se metió para comer el limoncillo. Si se alcanza a mirar, ahí estamos. Miren, la cocina, ahorita el almuerzo lo vamos a hacer con manteca, mira. De volada se lo dice. Ahí, ¿y lo, de dónde compraste la manteca, chico? Allá aquí está el Leandro. Ah, ¿tiene carnicería el compa o qué? Sí. ¿Neta? Sí, ¿y carero o qué? No, sí, un baratero. ¿Neta? Ahí para ahora. Casi regalada. Ahí, 2x1. Ey, al rato que llegues a hacer, ¿cuántos vas a ver con tu señora? A ver. Falta 1 kilo de manteca, 2 kilos de carne. Ahí está, mira. ¿La vete? Sí, ¿verdad? De una vez, no me quedo, ¿qué se dice? Ahí está la carne, ahorita picamos lo demás. Para que se vaya agenciando el almuerzo, para agarrar fuerzas, para remar, porque allá viene Irra y el compadre Tavo ya. Fíjale. ¿Ya viene tarareando el compadre? Que compadre, no que nos iba a esperar. Ya viene ya calándole el compadre, mira. Ahí está sacando, ahorita voy a remar para allá. Mientras aquí cocinamos, el que hambre tiene a ti saloya, señores. Nosotros tenemos hambre, a la hora que quieran llegar, ellos ya se los traigan. Vienen acá para el lado de la isla. Nada más que el compadre viene desesperado por pescar. ¿Cuánto tenía ya que no te rayaba, compadre? ¿Cuánto tenía que no te rayaba? Ah, ya se le olvidó de repente. ¿Cómo creer si puedo, compadre? ¿Qué pachó? A ver, bautízala. Ah, yo creo que van a andar acá para el lado de la boquilla, para las peñas. Ahorita les terqueamos.
Está haciendo mucho aire, de todos modos, pues. Ay, compadre, tiene un color medio romántico la lancha, ¿no? Deja la parte de atrás, como color de rosita. Órale. A los lleva el aire. Bueno, no le hace, era, haz de cuenta que era un cáliz. Por lo pronto ahorita vamos a almorzar. Ya salieron a la orilla, mira. Vamos a almorzar. Y enseguida le pegamos por agua por aquellos lados. La atarrayada, sí, ahorita los buscamos. Otro tarrazo, dice el compadre, que si no saca nada, ¿en cuántos tarrazos, compadre? En tres. Si no sale nada, va a entregar la licencia de pescador. Pues no le voy a echar mentiras, compadre, se me hace que... No, tengo una piedra. ¿Y en qué va a trabajar si no saca pescados? Ahí va, ¿eh? No, 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 si esa chilla... el que va a chillar es el que le den con ella, ¿verdad? Sí. Va el segundo. Van a ser tres. Ojalá y saque, compadre, porque estaban ocupando un estilista ahí en el rancho. No sé cómo se le haga ese jale. ¿Qué la pones? Ay, digo, el compadre dice que si no saca nada se va a retirar de pescador. Digo, ¿en qué va a trabajar? Digo, que estaban ocupando un estilista ahí en el rancho. Ay, ¿sabe cómo se mirará, compadre? Pues no sé, pero no quisiera investigar. Al rato se va a dar cuenta, verá. Vámonos, va el tercero, compadre. Si no sale nada, va a tener que empezar a comprar tijeras y... Bueno, no sé yo lo que se ocupe, pero de todos modos algo. Empezar a buscar cómo caminar, ¿verdad? Exacto. Bueno. ¿Qué no enseña a caminar? Se me hace que a Irra le salen bien esos pasos, ¿eh? Pero... Va a tener que echar tacones, compadre, y no de carne. No, no, no. Ah, nada, compadre. Ni modo. No, no, pues no andan aquí. Ahorita vamos a buscarlo también. Sí, sí, sí. Disculpado, compadre. Como que era la aplicación para el jale, ahí está. Ahí está el Cháforo picando el jitomate, los chiles y la cebolla, mira. Y casi llorando. Y casi llorando. Y no por la cebolla. ¿Y esta casi está, mira? No, pues esto ya va de salida. Bueno, esto le falta, ¿para qué le hacemos a alcanzada? Pero ahí van las fajitas, mira. Están los nopales también. Que señores, nos la vamos a aventar garra. Almorzar en el cerro. Este nomás lo ladeamos. Unas fajitas. Ese nomás lo ladeamos y clavos. Dos playeras. Ahí está, era. Sí, y para empezar a aventarle tarraeos para allá, para la, rumbo la boquilla. Ahí están ya los nopales, mira. Dale una revueltita, por favor, o dame la pala como quieras. La revolcada se las doy yo, digo, la revolteada. Cuando... Es que a nosotros nos dicen los revolcados. Cuando estaba morro, me acuerdo que Antonio Silva le decía a mi jefe. Dice, oye, Jesús, dice, por ahí anda mi muchacho para arriba. Dice, le das una revolcada y me lo mandas para acá. Una de mis carnalas. Dice a mi jefe, espéralo. Ahí están las fajitas, la carne ya y los nopales listos. Ahí está el jitomate, la cebolla y los chiles, bueno. Véngase, papá. Y luego también trajimos frijoles, ¿verdad? A ver si no se nos olvida el inglés. Ni modo, topen eso. Ahí están las fajitas. Ya están listas para el taco. Ahí están las tortillas también en el despo calentando, ¿sabes? El chile y los frijoles, irá. Echar taco. Compadre, periquito, ¿tiene hambre o qué? Este Lirra, Cháforo. Este compa, por ahí anda el Cali también. Ahorita vamos a echar taco, señores. Para empezar a echarle tarrayado. ¿Qué, compadre? ¿Cómo están? A ver. Chéquele. Pobre. Oh, compadre, si no hay que lo chequeamos más aquí que en su casa. No se crea, compadre. No, no lo va a dejar entrar, ¿verdad? Te va a decir que no quisiste almorzar ahí en su casa, te aburrió. No, es que era el plan venirnos a almorzar acá, no. A ver. Era el plan venirnos a almorzar acá. Muy bueno. Nos corrieron a los cuatro, de todos modos. Somos los cuatro corridos. Póker de corridos. Irra me habló a las 6 de la mañana que ya estaba vago esperando, de qué pacho. No lo dejaron ni entrar anoche en la casa, quedó bien. ¿Y eso qué, Irra?
¿Cómo lo vas a agarrar de ahí para no quemarte? Ahí está. Es el almuerzo, señores. La comida al rato vamos a hacer pitanga pescado también, si Dios quiere. Rógate. ¿No quieres chilito y frijoles? Creo que no te olvides el inglés. ¿No poita? A ver, jovencillo. Mira. Vamos a ver si jala. A ver si cierra. A ver si. No te chivies, hombre. Todos nos va a entrar. Ya que... Un taco parecido a los del Sebas. Ah, ¿neta? ¿Así los da? Sí, casi. Sí, pues no cierra ni la tortilla. Sí. Vamos a ver si es cierto. Ahí estamos. ¿Qué hay, compadre? ¿Cómo anda? Este es pachanga y pachango también. Pachanga y pachango, pregúntenle a Irra. ¿Qué, Irra? ¿Cómo está? Ahí se va haciendo menos la bolita de las fajitas, ¿eh, usted? Sí. Mira, aquí en el disco se va haciendo menos y va creciendo, se va inflamando la camisa. Pero ¿cómo que parece, compadre? Ah, lo que queda de las fajitas ya se van acabando. Ya, como quiera, del almuerzo es lo único que vamos a grabar, señores. Ya ahorita vamos para dejar espacio para el tarrayazo y la fritanga también, si Dios quiere. ¿Agarra? Mira. ¿Sabe? Un taco de muerto. ¿Sabe? ¿Es de muerto? De muerto de hambre. De muerto. A verlo. ¿Qué pasó, Agarra? Mira, de muerto de hambre no tiene nada, parece una chinche el compo. ¿O todo le faltaba? Entonces sí es de los no, que tú dices. Es que para él, todo le faltaba, mira, y luego la salsita. Ah, no. Mira. ¿Cuánto valen esos, compadre? Esos de cómo. A ver si no salgo callado. Que viva México. Ese sí. Ese, señor, es la manera de pasar la leña a este hombre. Una lanchita. Ese es valor, señores. Valor mexicano, ¿eh? ¿Cómo ves, seguro? Ya no hace mis respetos, ni qué hablar. Lo que pasa es que si fuma y se le va la lumbre ahí, chavo, como que era. No, es que le dé vuelta a la lancha para que se apague, ¿eh? Señores, sí, acabamos de almorzar ahorita. Vamos a ir a afuera. Vamos a ver si unos tarrayazos también para a ver si salen unos, dos, tres para una fritanga. Nombre sea de Dios. Que fuera sacando una, compadre. Que fuera sacando la primera. Ah, y que estuviera perrona. Ándele. Y que se atore la atarraya, va a valer. Nah. Y que te bajes por ella. No. Aquí viene la fábrica, aquí viene, compadre. Remendador. Nada, mira. Nada. Está tan fácil. Pero ya empezamos. Sí, ya empezamos. Pura orilla que yo. Que fuera salir. Algún pescado. Sí. Está parejo, va por debajo. Ahí ni se ve, pero sí. Mucho limoncillo. Mira la loinona que salió, compadre. Mira, papá. Qué tal, Israel. No, mira, perronona, Está chocambre. Mira en la frente, ahí está. Mira, qué bueno está. Una. Un kilito, mira, está bien. Un kilo. Fácil. Kilo de lobina. Sí. Muy bonita, mira. Ahí está para empezar. Ahí está. Segundo tarraya. La punera. Ahí está. Segundo tarraya, salud. Sí. Salud, decirle para que no salga otra de este. Tiene puro brillito. Mire, ni abre, Ni abre. No. Tarrayas que no jalan. Está agarra. Fíjate, bien. Bagres perronones aquí, compadre. ¿Sí? Bagres. Bagres. Sácala, El otro, Martín, el segundo. Son bagres. ¡Baira! ¡Una tilapia! Ahí está, de grano en grano. Ah, para la fritanga, unas costillas, mi hermano. Ahí está. Ahí está. Un cañón. Ahí va. No importa que esté seca. A ver si lo se saca, chori. Se soltó la otra. Sí.
Y ahora sí va a sacar. Ganas sí tengo de sacar. Pero yo creo que voy a quedar con las ganas. Mírala, ¿Qué hago? Mírala, ¿eh? A ver. Míralo, ¿eh? No, fíjate que ya se fue. ¡Ya se fue! Okay. Ahí está, mírala. Mira qué bonita. No, que sí va a ir. ¿Cómo que ya? Perrón, ¿eh? Sí. Mírala, ahí está. Qué buen tirar, perrón. Cero, Iván. Llevamos tres. Compadre, ya se comprometió a sacar uno ahí, en estas rayas. Lo que está es perrona la peña esta, chulada. Panales. Bonito paisaje. Ahí está, era. Las panales, pájaros y todo. Para Faustino Limón. Para Viviano Roque. Que está en Chilangolandia, pero es de Veracruz. Ahí está, era, compadre. Voy a echar la chulada de terrenos. ¿Traes, compadre? No. Uy, ya me ha emocionado. Venga. ¿Qué se va a empezar, compadre? Pues a ver, vamos a ver. No quiere salir, está muy frío ahora el día. Está muy sanguinosillo el día. Ni modo. A ver, aquí se va a sacar una. No, parte del show. Es parte de. Sí. Usted diga, compadre, si quiere que le demos el cuchillo para que la arregle antes de que salga. Que no se vaya. ¿Para que ya salga fileteado? ¿Qué coño? ¡Ah! Sí la miré, sí la miré. Como que ahí viene. Está pequeña. Se fue, compadre. Mire. Mira nomás qué animalón, Perro, no, mira nomás qué chulo está. No, ya habías dicho, compadre. Dije que quiero la primera. Sí, dijo. Ya está, me consta. Pues dos o tres más para ajustar la fritanga, compadre. Venga la frita. Si quiere. Sí, ahí estamos. Ahora se siente una, A ver, compadre. Ya dijo, y si no, ¿qué? Pues, ¿se fue? ¿Se fue? No se fue. Si no, ¿se fue? Si no sales porque se fue. Yo creo que sí se fue, no la siento. Ah, ahí viene, ahí está, ya se. ¡Ah! Una lubina, ahí la. Ahí está. Perrona, Ya jala. Ahí la llevamos. Ahí el kilito. Poco a poco. Ahí está bien. ¿Cuántas dijo, compadre? ¿Dos? Dos kilos. Arre, ya dijo, Dos kilos. Ya dijo, canijo. Que no las vas a quedar a deber. Bueno, yo no dije que en todo el día. ¿Verdad? El plan era en este tarrayado. El plan era en este, pero bueno. A ver, ya dijo. No, no, pues ahí está, era perrona, Pero vale por dos. Pero vale por dos. Ajá. Vale por dos medio. Ya dijo, Dele. Que cayó mal. No, me compadre, que chulo. Pero voy a sacar pescado. Es de lo que se trata, eso venimos. Ahí está el primer atorón. Pero no, aquí diario está complicado. Primero. Es que ya conoce el atorón, compadre. Yo que usted trae un cincelio, un marro y la quebraba la piedra esa. Para evitar los atorones. Hacer una escultura. Hacer una escultura. Como la que está ahí en el Saus. Aquí hay una peñita. Un palito. Una leña. Ah, lo que ustedes sigo, compadre. Mira nomás, qué chulada de animales. Pero el mendigo palo, compadre. Tengo un palo. Mira nomás el palonón que trae. A ver. Cayendo el pescado adentro, compadre. Si la traya se rompe al rato la cosa. Sí, la manda a arreglar ahí con Angélica, ¿va? La manda ahí en el potrero, compadre. Ahí con Angélica, la lleva a arreglar. Sacó la cerca de. Mira. No, esto es para la frita. Para la leña, pero que hasta nomás. Mire, échalo. Ay, déjelo. A ver, nomás la tiró. Los titanes, vean las tilapias que vamos sacando, chulada de animales, Mira, esta es la que está, pero preciosa. Mira. Lo voy a dejar aquí arriba. Ya dijo, Ya tenía ratito que no sacaba, pero ahí va. ¿Ya pegó? ¿Sí? ¿Neta, compadre? No, voy a gritar por usted, no grita. Sí, no, si no se va, pues. ¿Ya? Sí. No, y ahí tantele, porque aquí tengo el ramo a la mano, compadre, si se le va. No, por el lomo. No va a sentir un sillo. Ah, trae un leño.
Leño no. Sí, la abrió. No, leño no, compadre. Hombre, palo. ¿Dónde está? Ahí está. Oh, ahí está. Ah, ahí está. Perdón, uy, perdón. Ahí está, Venga. No, se abre. ¿Dónde compra esas tarrasco, compadre? Las hace Angélica ahí en el potrero. Oh, las hace Angélica en el potrero. Sí. Oh. Sí, es que, ¿sí se jalan bien? Mire, sí. Bueno, a veces no agarro nada, pero me parece que está un tirancito. A ver. Mire. Ay, viene, ya la vi. Mire. Tírala. Dos. Se agarran. Dos, ¿eh? No, ahí está. Recomendadas las tarrasco que hace doña Angélica. Y usted no le ayuda a nada, ¿no? Viene por fuera. A veces cuando amenaza con la cacerola. Cuando amenaza. Yo pensé que iba a decir cuando amenaza, dice no. Cuando amenaza con la cuando cacerola. Amenaza. El paisaje para los que quieren. Yo no me sé nombres, pero pues ahí va. Ya. Para todos los que vienen. Para todos los que ven el canal de Chogi. Tamaulipas que encargaron saludos en el canal de Chori. Ahí está un paisajito de acá de Aguascalientes. Dedicado. Y también para los que nos escuchan allá por Austin, Texas, para los amigos pescadores que querían saludos también de parte del Chori. Que allá lo trae la lancha, vean. Ándale, allá viene el Chori con su lancha, miren. Una lobinota. Otra lobina. Machín peleado, ¿eh? Perrón, aquí está. Ahí estamos. Ya puso cuadrito, vámonos. Sí, pero pues. Ahí van. Ah, ya para comer ya las mamas. Mira.
salió. Aquí está. No, ya salió, era Tori. Ya se ajusta la ventana. Ya salió nomás. Con esa la armamos. El atorón otra vez, el de la cerca. Pero ahí anda el pescado. Sí. Sí, sí se sintió. Tráigase, lo tráigase. Oh, ya se fue, coma. Ya no se siente. Sí, es que como queda sí, sobre la va, pero ya no. Sí. Ya se fue. Ah, no, ahí está. Ahí está, ahí está. Mira, de buen tamaño. Mira. Ahí está la otra. Mira, oh, compadre, me creo un poco, ¿eh? ¿Qué poco? Yeah, antes hablas. Habla. Ahí está. Ahí está el detalle que no quiere. Ahí está el detalle. Que... A ver, mira, ahí está Josecito y Changel pelando los pescados para echar al disco. Las tilapionas. Mira. Tú buena la pesca, ¿eh? Sí, tú perrona. Ah, cómo no, mira. Estás garra. Te ves feo. Te ves feo. Sí, yo guapo, te ves feo. Feo. Te ves feo agarrando ese animal. Luego el pescado. Ah, exacto. Para la fritanga sí la armamos. Todo, no, si es que, mira. Sí salió para la fritanga. Ahí estamos. Ya estamos picando las papas para las choripapas. Estamos empezando, ahí está lo que son las papas, chipotle, cebollas, ahora les vamos a echar naranjas, nada, no se crean. Personal, ¿eh? Más chile, salsa, por ahí están los chiles güeros, por ahí están los saludos, ahorita para mandarlos si Dios quiere. Cebollas, también hay de todo ahorita, nopales, mira. Déjalos, destapamos, están cobijados para que no les dé frío. Ahí vamos. Ya fue el compadre por la comadre, por Tania y por Lalo. Ahí anda Lalo ya con Giovanni, irá echando a ver cuál saca más. Echándote rayazos. ¡Jueguen de azoda, Jovas! ¡Aja, baraja! ¿Y te crees? Taira, vamos a prenderle ahorita ahí al disco para que amarre. ¿Me he hecho puños o...? No, bien, déjale que todo al cabo. Sí. ¿De dónde? Ni modo que te asuste la luz. No, la luz que me tiene miedo. Eres el dueño del infierno, lo único que te falta son las escrituras a tu nombre. Sí. A ver. Ahí van. Están los nopales ahorita que no son tan santos. ¿Competencia, Sirra, o qué? ¿Eh? ¿Clavos? Arre, ya estamos. Ya se les atoró la atarraya a Giovanni y a Lalo también, pero Lalo ya la sacó, trae salvavidas y Aquaman a su favor, ¿y sabe cuánto? Algo así, ayudarle a Jovas. Ah, ya salió también la atarraya. Ya quedó. Sí, señores, se van a ir aventajando las choripapas en lo que mandamos los saludos. Tengo varios saludos, como quiero aprovechar el tiempo. Ahí está, era. Le vamos a dejar de encargada. ¿Sí te la aventas tú? Ahí está, era. Ahora va a ser la cocinera, ¿eh? Ahí a ver cómo le queda, comadre. Usted le da el punto bueno. Usted le dice si sí o si no. Si ya puede casarse o no. ¿Todo no, Tania? Está bien, pues. Ok, hasta el año que entra, pues. ¿Y para quién quería mandar saludos? Ah, pues nomás para Abelino Bautista y para el amigo este Fausto también. Fausto Sánchez, gracias, compadre. Ahí también estamos. Para él. Aurelio Ruelas. Y
Y algunos que me han comprado atarraya, nomás que son algunos, sí. Se le olvidan los nombres, pero para todos, pidieron saludos y los saludos son para todos, ¿eh? Así de fácil. Así, sí, gracias. Señor. Mira, saludo de un tarrayazo para Hernalda de parte de su esposo Douglas. Mávares, un tarrayazo de y tortuga para el Terco. Por siempre, y un tarrayazo para Catarino de Lara de parte de Octavio Figueroa. Un tarrayazo con 6 para Naúm Hernández. Un tarrayazo con. Un tarrayazo a Asa Villa de Juárez. Algo así. Y un saludo, tilapia de 3 kilos. ¿Esto ya lo dije? ¿O son otros? Creo que ya me hice bolas. No, son otros, fíjate. No llega a ser que los habían apuntado de repetidos. No. No, hay vaira. Una mojarra para César Elías López de Los Ángeles, California. Y mojarra de 3 kilos para Álvaro Montealvo de parte de su tío José Montalvo de San Luis Potosí. Una tilapia de 2 kilos para Daniel Jurel y Jauregui. Una tilapia de 1.5 kilos para ahí la van bajando, se va poniendo más consciente el cotorreo. Creo, el cotorreo los de 3 ya no, bueno, de 1.5. Y bueno, último lo que caiga. Nah, ahí estamos. Para Javier Elías Puente, una lobina para Enrique Anguiano Lupercio. Un saludo y grito para el hijo de la novia de Titi Jaramillo de California. Acabo de hablar con él, saludos compadre. Un grito y una tilapia para Darel Santiago. Una pesca dedicada para Donis el Catracho. Una dedicatoria de Fritanga y un grito para Juan Mendoza de Chile de parte de Víctor Mendoza. Ahí está la Fritanga, señores, se van aventajando las choripapas. Ahorita vamos a subir, nomás que tenía varios saludos apilados. He tenido algunas bronquillas por acá, pero ahí vamos poco a poco dándole el tiempo que se necesite o que se le pueda dar a cada cosa. Saludos para todos los que trabajan en la compañía de Florida Pacific de parte de Francisco García, para Philly Valencia de su esposa Carmen Karina Mendoza, de parte de la familia Valencia Mares, para la banda de Las Vegas, Nevada, de parte del Pingo Pérez, para Perla Varela y Mireli Hernández, pescadoras de Chihuahua, para el señor Enrique Ricardo Santos, de parte de su hijo Luis Ángel Ricardo Mellado, para Benito Ornelas de Fresno, California, para Carmelo Vargas, para Alexis Ibarra de San Buena, Coahuila, para Félix Gómez y familia de Higo Paz, Texas, para Pablo, que cumple años el 25 de enero, de parte de Arlette Kelly de San Luis Potosí, para la familia Díaz de California y Chicago, de parte de Chagidú, para Oklahoma, de parte de Martín Delfín, para Héctor y Brian, de parte de su papá Héctor, para Jordan Montero, para Faustino Limón, que cumple años el 22 de enero. Feliz cumpleaños, compadre. Para el tocayo Chori de Tamaulipas, para el hijo de Florencio Macías, para los hijos de Roberto Ortiz de Atlanta, para Rafael Cázares, Jordi Hernández. Su madre. Perdón, se me apilaron. Son muchos. No, se me apilaron, sorry, ¿verdad? Para la gente de Calera, Zacatecas, de parte del Güero Musiquero, para J. Guadalupe Morales, para Felipe Ortega, para Lagos de Moreno, de parte de Javi Torres, para Leo Bese, de que cumplió 9 años el 20 de enero, para Ángel Morales, Armando, Beto y Pedro Medina de Monterrey, de parte de Mario Alberto, para la gente de Huejutla de Reyes Hidalgo, de parte de Oscar Hernández, para toda la raza de Chicago, de parte de Edislao Patricio, para la familia Murrieta Valenzuela de Puebla, de parte de Manuel Rojas, para toda la raza pesquera del estado de Morelos, de parte de Noé Gallegos, para Ángel Galván Castillo, de parte de su nieto Pedro Vázquez, para Liliana María Rodríguez, de parte de su papá Radamés Rodríguez, para
el Lobo y el Coreano, el Quiquito, el Felipe, el Trubis, Daniel, el Tomatón, Don Beto Pescador, el Charmín, Don Fidel, Juanito Madrigal y Marco Escareño de León, Guanajuato, para Saraí Cázares de parte de su papá Rafael, para familia Flores Carrillo y los pescadores del Bajío de San José, Jalisco, de parte de Santiago Flores, para familia Rivera Robles de Phoenix, Arizona, de parte de Francisco, para María del Refugio, para Misha Dueñas, a Mishna, Mirna, Mishna, algo así, para familia Escalante Pisano de Juventino Rosas, Guanajuato, para Iván, Liliana, Yaret, Mie o algo así, que y Camelia, que es su esposa de parte de Mario Torres. Estoy confundido en algo aquí, pueden corregirme, no escribí bien, no me entiendo, sorry. Para la otra con gusto se los mando bien, estoy un poquito confundido aquí. Su esposa de parte de Mario Torres. Para todos los de Telmex y especial para Alfonso Martínez de parte de Aarón, de Orendo y Gerardo Chávez. Para Blas Arana de Rayón San Luis Potosí de parte de su esposa Verónica Guillén. Para Andrés Radillo de Huentitán del Alto. Para familia Salgado. De Tlalpa Guerrero, de parte de Abraham Salgado, para Herendia Mejía, para Salvador Hernández, que cumple años el 27 de enero. Feliz cumpleaños, compadre. Para Francisco Nájera, de parte de Julián Nájera. Para Mike Records, que cumple años el 30 de enero. Feliz cumpleaños, compadre. Para Estella y María y Leonardo Lara. Rolando Dueñas de Ciudad Mante de parte de Irwin Nava, para Alexis Ventura, para Lolo Sánchez, para híjole, la neta ya. Bueno, parece que es todo, señores. Ahí estamos, gracias a todos. Fausto, Aurelio, Ruelas, para todos, señores. Se fue mucho rato en esto de los saludos. Una disculpa, ya tenía 2-3 videos que no mandaba nada. Estoy atorado en algunas otras cosas. Ahí la llevamos, dedicándole el tiempo lo más que se pueda a esto y lo mejor que se puedan hacer las cosas, señores. Saludos, una disculpa y gracias a todos. Vamos para arriba a seguir con las choripapas. Ahí estamos. Aquí, mira, ahí va el chipotle para las choripapas. Para que se complete el cotorreo. ¿Cómo está, mira? Delicioso. Delicioso. Ahí está. ¿Qué vas a echarle de tres? ¿Mande? Pues, ¿qué será? Sí, de tres, ¿no? Sí, es para que rinda ahí. Mira, ya van para afuera estas, ¿eh? ¿Cómo se ve, papá? Púntame. Bien. Deliciosas. Mira. ¿Qué pasó, compadre? ¿Cómo que parecen? Originales, ¿traen que irse, compadre, o...? No. ¿Eh? ¿Traen que cruzar el...? No, ¿traen que cruzar el...? ¿La isla? No. Ah, para que le tapie, ¿eh? No, dile a Durangón esa. Anda pata, compadre. Anda pata. Es que, con razón ya no me quiere hablar. Ya lo miré, no sé qué está pelada. ¿Mande? ¿Cómo le quito agarrar ese brazo? ¿Cómo le hice? Hey. Pues la lavé, me la prestó, compadre. No, así de fácil. ¿Cómo ves? Ahí está, ahorita que salga Néstor para entrar los primeros pescados, señores. Ahora nos la aventamos todo el día en la presa, compadre. Sí, ¿desde a qué horas nos corrieron? De la mañana. Aquí almorzamos y pescamos y vamos a comer, Dios quiere. No, mandaron a la isla como sobre. No, nos mandaron a la goma, no a la isla, compadre. ¡Órale! Sí. Diga la verdad. Las cosas como van, pues, por su nombre, ¿para qué la jugamos? Ah, sí. ¿Eh? Sí. Nada, ¿qué? Mira, se vino desde más lejos.
por obvio más temprano. Obvio. Me acabo la de terror, no duele casi. Ey. ¿Sí es cierto, comadre? Sí. Que le regaló una vajilla de esas que... Que no duele. Que no duele. Que no duele. Pero la compré de fondo. ¿Mucha más aceite? Ese y dónde quedó. Pero son dulces. Ah, es que... No sé por qué andan haciendo eso. Ahí van las primeras, mira. Mira. Que no, ¿qué? Hoy tenemos que evitar tres. Y luego están garras las lobinas también. Anda viva todavía, ¿eh? Se resbaló. Ahí van los primeros, señores. Mira, han salido unas cuerpapas. Ahora andamos muy poquitos, ¿cuántos somos? 2, 4, 6, 8, 9. Y estos están mejor que unos son. Ahora andamos muy poquitos. Es que estamos en una isla. Estamos en una isla, estamos perdidos en una isla. Perdidos, perdidos. Estamos perdidos en la isla de Malpaso, para que quieran venir por nosotros. Ahí está. No, no estás perdido, ¿sabes dónde andas? Sabemos dónde andamos. Los supervivientes. Ahí está. ¿Es tu plato, Tania? Sí. Ahí Sara, vino el compadre y le trajo ahí un pedazo de papel. No trajimos platos, qué raro que se nos olviden cosas. Nada raro. Vamos a una isla. Y el plato de Giovanni. A ver, ¿quién es las galletas? Vamos en una isla. Que papá. Están los pescados. Esta basura es de la misma que hemos dejado nosotros aquí, los plásticos y eso. Ahorita nos lo vamos a llevar. Todo lo que se puede alrededor. Sí, señor. Ahí estamos. ¿Y el plato de Lalo? ¿Qué obole? ¿Eh? No, se llama vaso. Ah, vaso. Perdón. ¿Te llamas vaso, Lalo? No, oh, yo pensaba que Lalo, compadre. Sí. No, Lalo, no, me confundieron. Me confundieron, perdón. Ahí Zaira. Ahí van para abajo las choripapas. En lo que están los pescados, ahí vienen. Por lo pronto. Hay que atacarle el hacha, ¿no? ¿O qué? Ahí está la familia Peluchira, los tres mosqueteros, los héroes del norte. Chepo y sus querubines. Oye. Están los primeros, señores. Mira. Una chulada. Platos, sí. Platos de la mitad quedando en platos. Se agarró la mano de la otra y así. ¿Ya tienen sal esa? Sí. Yo también estaba. Está lo más grande, ¿no? Mira, aprovecho también para mandarle saludos a Leo en Tlachichila y su familia, Alejandro, que cumplió años. Feliz cumpleaños, compadre, a todos los que cumplieron años en este mes y el que viene. Ya se nos está haciendo tarde, mira. Llegamos desde la mañana, aquí almorzamos, comimos. Almorzamos, pescamos, hicimos la fritanga. Acá nos la aventamos prácticamente todo el día en el cerro. En lo que es aquí en la isla, la presa de Malpaso. Echen la chulada de paisaje, señores. Ahí estamos, gracias a todos. Les agradezco por el apoyo, por mirar los videos. Sus comentarios, buenos, malos, como quiera. Es libertad de expresión, señores. Se recibe lo que venga. Me imagino que no hay mucho motivo como para expresarse mal o alguna mala opinión, pero como quiera, cada cabeza es un mundo.
todos pensamos diferente, señores. Ahí estamos, gracias por todo. Aquí los dejo, vamos a ir con la fritanga, pero de todos modos el video ya quedó muy largo, señores. Entonces, ahí estamos y gracias por todo. Ahí estamos, gracias por todo, señores. Bien, ya hemos de salida, ya estaba ya cortó el video, pero mira. Ni modo no grabar a Josecillo saboreando esa. ¿Eh? Ayobas, mira, ayobas. Y ahí mira. A ver, Changel. Ahí está. Ahora es un mecánico, ¿no? ¡Ey! Ahí está el disco, mira, con otros pueblos, señores. ¿Qué hay más? Y más todavía, mira. Ahí estamos, señores. Ahora sí, gracias por todo.